Vamos a seguir corriendo también, bueno, pues en esta campaña. Aste honetan hasiko den kanpaina, Espainiako estatuak bizi duen krisiaren eragina izanen du, dudari gabe. La campaña va a empezar esta semana y va a estar marcada por la crisis que se vive en el Estado español. Una crisis que no es nueva, pero que cada vez se va afianzando más. Una crisis donde, bueno, vemos que las cloacas del Estado se están desbordando. Para Euskal Herria no es nuevo el tema de las cloacas, pero quien las crearon o parte de quien las crearon se están asustando porque les está llegando al cuello, a ellos y a ellas también. Una crisis que vive el Estado donde el modelo de territorialidad generado por el proyecto generado por un proyecto estatal unificador donde, bueno, pues una grande y libre está ahí. Esta crisis que está viviendo el Estado español, vemos que los modelos que plantean desde Euskal Herria o que se plantea desde Cataluña les hace tambalear. También vemos esa crisis en una clase política enfangada por la corrupción y el clientelismo al IBEX 35. Beraien erantzuna zein izan den, involuzio demokratikoa, berzentralizazioa, oinarrizko eskubideen murrizketa. La recentralización territorial anulando y pasando por encima de las naciones que conviven en el Estado. Esto es una realidad que estamos ya sufriendo. La respuesta también está siendo mantener un aparato y una legislación de excepción perteneciente a una fase anterior, donde pensar, y digo pensar, se está convirtiendo en un delito. No quieren que pensemos, no quieren que la población seamos hombres y mujeres críticos, donde expresar la rebeldía lleva adjudicada la aplicación de leyes excepcionales como la Mordaza, que ha hecho que hoy, en el 2019, haya más casos de condena de terrorismo que en muchos tiempos. Y bueno, pues ahí está también un ejemplo como es el caso Altsasu, una pelea de bar convertida en terrorismo y una aplicación de excepcionalidad. Esto solamente es un ejemplo. Sabemos que existen muchos ejemplos más. Estamos viviendo un recorte de derechos básicos y estamos viviendo y sufriendo también el mantenimiento de rehenes. Y cuando digo rehenes me estoy refiriendo a presos vascos, presas vascas, presos y presas catalanes, que están siendo utilizados como moneda de cambio. Esta es la receta que proponen las derechas españoles ante la profunda crisis en la que está sumido el Estado. Eta krisi honi, aurpegi emateko gai ez den PSOEren aurrean zer. Ikusten dugu PSOEk ez dela gai aurre egiteko errealitate honi. Ikusten dugu PSOEk ez dela gai eta ez ditula gogorik ere aurre egiteko. Le está poniendo, hemos vivido años y estamos siguiendo viendo cómo el PSOE está poniendo la alfombra roja a la derecha española, está poniendo también la alfombra roja a UPN y en los momentos importantes sobre el futuro y la realidad de Nafarroa, el PSOE no ha sabido, no ha querido decirle no a UPN. Sabemos, recordamos todos y todas el agostazo, pero sabemos también cómo este último año el PSOE ha sido incapaz de decirle no a UPN, colaborando con la derecha de Nafarroa, colaborando con la derecha. Conocemos lo que supone la negación de los derechos sociales y democráticos. Por ejemplo, nos han anulado numerosas leyes de marcado carácter social que buscaran mejorar las condiciones de vida de navarras y navarros. Me estoy refiriendo, por dar algunos ejemplos, la Ley de la Atención Sanitaria Universal, donde las personas, por no haber nacido en Nafarroa, no se les reconoce el derecho a la salud. Esta ley que podía posibilitar que todos y todas tengamos este derecho garantizado, se niega desde Madrid.
La ley de vivienda, cuyo espíritu es garantizar el derecho a una vivienda digna y, además, lejos de la especulación y de los mercantilismos. Esto también se está negando desde Madrid y desde Nafarroa lo habíamos decidido, esta garantía. La ley contra el fracking o la ley de reparación de las víctimas de violencia policial o de los grupos de extrema derecha han sido negadas. Han utilizado y están utilizando continuamente el Tribunal Constitucional para pasar por encima de la voluntad de la mayoría, de la mayoría política y social de Nafarroa e impedir que se tomen decisiones que afecten a la mayoría del bienestar de la ciudadanía navarra. Por eso, la mayoría social de Navarra apostó por construir un nuevo marco, un marco de cambio para finalizar con las políticas antisociales del régimen. Eta horri, jarraipena emango diogu, ez dugu dudarik. Jarraipena emango diogu eta urrengo legealdian egongo gara hemen aurre egiteko eta jarraitzeko gauzatzen orain hasi dugunak. Eskuin horiei esanen diegu, ez dutela etengo jendarten Nafarra. Ez dutela etengo feminismoa. Ez gaituztela etengo hemen gure politika sozial eta ekonomikoak erabakin ditugun demokratok. Ez dutela etengo hainbeste bidegabekeriez nekatuta dagoen Nafarro mendekaraitza. No van a parar a la sociedad navarra, no tenemos ninguna duda, para eso vamos a estar. No van a parar al feminismo, vamos a seguir saliendo a las calles para reivindicar lo que nos pertenece, no tengáis ninguna duda. Y para denunciar al sistema patriarcal, que es muy hábil mutándose para no dejarse ver, pero que en el siglo XXI seguimos sufriendo sus terribles consecuencias. Y no tienen ninguna vergüenza para salir ni para demostrar que no están por una sociedad en igualdad y contra el patriarcalismo, cuando salen aquí en Nafarroa sin ninguna vergüenza a la derecha para ir con programas como el Escolae. No van a parar a los demócratas que queremos decidir aquí nuestras propias políticas sociales y económicas. No vamos o no van a parar, no van a parar a los pensionistas y yo diría rebeldes pensionistas. Cada vez me va gustando más, me encanta la palabra rebelde, me recuerda a mi juventud, pero cuando estamos hablando de rebeldes no es solamente juventud. En aquellos momentos éramos alegres, combativos y rebeldes. Y ahora con 53 años que me estoy acercando más a lo que es y a vivir también de manera más cercana con los y las pensionistas, me alegra decir que los y las pensionistas navarras son una muestra de rebeldía. Rebeldía que no para pedir ni más ni menos que dignidad. Para ellas y para ellos y para los que vienen detrás de ellos y ellas. Están luchando por lo suyo y por el futuro, para poder vivir con dignidad. A la Navarra rebelde que está harta de tantas injusticias y que en numerosas ocasiones han salido a la calle para denunciarlas. Esta sociedad quiere seguir avanzando y no van a conseguir detenernos. En la calle se siente esta fuerza, las movilizaciones cada vez son mayores y las sinergias que están generando también. Y esto da ilusión. Tenemos mucho por hacer, ez dauka dudarik, badugu lana eta baditugu gogoak lan egiteko, gauzak egiteko eta ilusioa. Eta ilusioak da motorraren bizitzak eta ilusioarekin jarraituko dugu. Jarraituko dugu sortzen, bilatzen, bideak ematen lortzeko gizarte libre bat. Una sociedad que sea libre para decidir sin injerencias de ningún tipo. La presencia de Euskal Herria Bildu en el Congreso es la garantía de que la voz de las y los navarros rebeldes estará en Madrid. Que se oirá la voz de esa Navarra rebelde que durante años han querido y han pretendido silenciar. Con la alianza con las fuerzas soberanistas de izquierda que convivimos en el Estado, vamos a ser más. Ziur gaude, asko izango sortuko dugula lantalde potente bat, haundia,
gehiago izango garela eta Nafarroaren hitza errespetatuko dela, para poder seguir avanzando en el cambio sin injerencias externas. Euskal Herria Bildu kongresuan egoteak bermatzen du Nafar mendekaitz ahots Madrilen izanen dela. Ilusioarekin gaude, ilusioak dudarik gabe lortuko dugu eta ez izan dudarik, benetan ilusioak joango gara egiten eta lortuko dugu. Mila esker.